Cuatro siglos de amor es una obra que parte de una adaptación de un texto original de Juan Carlos Gené, magistral texto, un monstruo, ya fallecido, lamentablemente. Y trata la historia, termina siendo una historia de amor. Es la historia de dos actores viejitos ya que están alojados en una casa de retiro para actores, con carreras muy distintas uno de otro, ya que uno era la mujer una actriz de revista y el hombre un actor especializado y amante de Shakespeare. El tema es que Shakespeare y sus textos terminan siendo un vaso comunicador entre ellos por razones que se develan en la obra, que se van develando muy gradualmente, y eso enriquece muchísimo el trabajo. No sé si me faltó algo, pero perdón, lo que decía Gaby en relación a la complejidad de los textos es porque los dos están muy influidos por la literatura de Shakespeare, entonces tienen cierto estilo y ciertos colores al hablar que no son cotidianos, y realmente por eso realmente los textos son hermosos, son muy lindos, y yo creo que lo van a disfrutar. Y bueno, es una historia de amor, no podemos develar el final, pero es muy profunda, da para hablar muchísimo, pues trata colateralmente muchos otros temas, y bueno, habla mucho de la muerte pensando siempre en la vida. En lo que hacemos viviendo. De abordar con mucho respeto estos temas tan profundos y desde un lugar tan particular como es la actuación. Va a haber varios fines de semana porque no nos vamos a conformar solamente con este. ¿Tienen programados algunos fines de semana más? Sí, hoy y mañana, el 16 y 17 y 23 y 24. Eso es lo programado. Después, si nos va bien, por ahí agregamos un fin de semana más. Contamos. Dale. ¿Qué duración tiene la obra? La obra dura más o menos una hora diez. Una hora diez, pero es llevadera, así que más allá de, como decía Fernando, de la historia y de los textos, es muy llevadera y yo creo que les va a gustar mucho. Así que los esperamos esos días que decía Gaby, a las 9 de la noche, en la Sociedad Francesa, y recordarles que participando con la entrada, están colaborando con el Hogar del Niño y con el Jardín Maternal. Así que una iniciativa que tuvimos este año que nos llena de orgullo también a nosotros. Además de esta pasión que tienen por la actuación, este gesto solidario que siempre es bienvenido. De verdad que es muy bueno. Es nuestra manera de contribuir a la patria en este bicentenario, que por otra parte es una fecha súper especial que estrenemos hoy. Y el mes que viene estrenamos otra obra de temática totalmente opuesta, pero eso ya va a ser motivo de otra nota, tal cual. Todas las fantasías que arrastraban, era tan sano, me daba sistemáticamente a que mate. Yo insisto en preguntarle, ¿en qué puedo ayudarle? Señor, hace una semana que está usted aquí y nadie hace otra cosa que hablar de usted. Corren rumores portentosos. Pero muchos de esos rumores son falsos. Aunque yo misma los haya dejado correr para que se hablara de mí. Pese a que más de uno ha sido propagado por consumidoras celosas. El de mi relación erótica con animales, por ejemplo. Totalmente falso. Lo imaginaba. ¿Le concierne su conocimiento de estas obras? ¿Qué dice ese rumor? Que conoce usted las 37 obras de memoria y también su soneto.